Bienvenidos a Universal Truck Simulator. Y hoy, amigos, ya tenemos una nueva información acerca de los camiones europeos que se vendrán para la versión beta del Universal Truck Simulator. En este video les voy a dar a conocer qué camiones europeos lo vamos a tener en la versión beta de este juego. Así que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. Recuerden que en este juego tenemos camiones americanos y camiones europeos. Así que hoy se les voy a dar a conocer los camiones europeos. Así que empecemos. Y bueno, amigos, en un video anterior yo les mostré ya los camiones americanos que se venían para la versión beta, así que en este les voy a mostrar los camiones europeos que se vendrán para la versión beta. Y bueno, amigos, en el primer camión europeo tenemos el Scania en el modelo R. Este será uno de los camiones que tendremos listo ya para la versión beta del Universal Truck Simulator. Como ustedes lo pueden apreciar, tenemos el camión muy bien acabado, con algunos accesorios super realistas ya equipados, amigos. Miren nada más esa personalización que trae. Y lo que más me llamó la atención es la calidad del acabado del camión. Se ve súper realista también esos gráficos que trae, como también la iluminación está bastante bien, súper increíble el trabajo que está haciendo Dual Carbo. Y en esta imagen de acá podemos apreciar ya el camión equipado con algunas luces en la parte frontal, como también va transportando una carga llevando una maquinaria pesada. La verdad se ve bastante bien, amigos, todo el detalle que está haciendo Dual Carbon. Y ustedes se preguntarán de cómo se estaría viendo el camión sin ningún accesorio. Y ahí tienen la imagen, amigos, el camión original sin ningún accesorio equipado. La verdad se ve bastante bien, como también tendremos el otro modelo del camión Scania. Pues, amigos, estoy hablando del Scania en el modelo S. Ahí ya lo pueden apreciar ustedes, miren nada más esa calidad de camión que vamos a tener. Podemos apreciar tres ejes en la parte de atrás, un camión súper potente con algunos accesorios ya equipados que se ven bastante bien. Y el otro camión europeo que se viene para la versión beta es el Volvo FH16. Uno de los camiones más populares de toda Europa. Miren esa belleza, amigos, también lo tenemos ya equipado con algunos accesorios en la parte frontal con algunas luces que se ven bastante bien. También podemos apreciar los tres ejes que trae en la parte de atrás, un camión súper potente en el cual vamos a tener diferentes tipos de configuraciones. Como puedes ver en imagen, ahí tenemos con un solo eje y la verdad se ve bastante bien. Y si ustedes se preguntan de cómo se estaría viendo este camión ya con la carga puesta, pues ahí se las muestro. Ahí ya lo pueden ver al camión jalando una carga de doble remolque de cisterna. Unos detalles bastante bien, amigos, miren nada más la calidad de la carga que vamos a tener. Y si ustedes se preguntan de que si vamos a tener cargas de doble y triple remolque, pues sí, amigos, vamos a tener cargas muy especiales como también muy pesadas. Así que vamos por el siguiente camión. Y el último camión que tenemos para la versión beta es el Mercedes-Benz Actros en el modelo MP4. Como ya lo puedes ver en la imagen, tenemos este grandioso camión con algunos detalles ya equipados en la parte frontal también, que se logran apreciar súper realistas y súper buenos. Y es así como los desarrolladores están implementando también el Mercedes-Benz Actros. Y como lo puedes ver ya en el video de fondo, podemos ver el camión Mercedes transportando una carga de maquinaria pesada. Es un cargador frontal ahí, el camión se ve bastante potente. Y esos son los cuatro camiones europeos que ya están listos, que se vendrán para la versión beta. Así que a continuación te voy a dejar con un video en el cual vas a poder apreciar el sonido de motor que tienen los camiones europeos. Así que yo me despido por aquí y cuídense mucho. Chau, chau.